Hey gente, aquí Impala. Ahora sí, esta es la de veras. Las 10 grandes de este conteo. Las 40 caricaturas de Impala TV, octava parte. Muchas gracias a los que nos han estado viendo, también por compartir y comentar. Todo esto es para que ustedes la pasen bien. Muchas gracias por vernos. Número 5. Este título fue por mucho tiempo uno de los grandes representantes del sistema de streaming más famoso hoy en día. Decir su nombre es sinónimo de una excelente serie de animación. BoJack Horseman nos muestra la historia de una antigua celebridad de sitcoms noventera que ya solo vive del recuerdo de su fama. También es uno de esos títulos que a pesar del poco tiempo que estuvo en las pantallas y que no hace mucho salió al aire, supo cómo ganarse a pasos agigantados a su público. Personalmente, lo que me encanta de esta caricatura es su planteamiento. El poner todas las historias en Hollywood, que es sinónimo de glamour, de felicidad, de éxito. Veamos que detrás de esta fachada hay historias oscuras, hay historias deprimentes, hay gente que tiene sus propios traumas y que trata de superarlos día a día o por lo menos adaptarse a estos. La caricatura definitivamente es deprimente, sin dejar a un lado el intercambio de diálogos llenos de sarcasmo, de muy buen tiempo de entrega en la comedia y de un poquillo de humor negro. Por ratos sí uno está como cortándose las venas mientras la está viendo. Cada temporada va aumentando los riesgos de los personajes y las apuestas de estos. Si es que son de los pocos que no han visto esta caricatura, ya sea por escepticismo o por aversión o por el motivo que ustedes gusten, denle un par de capítulos. Personalmente, estoy seguro que tiene una cierta curva de aprendizaje tratar de ver esta caricatura. Yo la recomiendo ampliamente y cuando la descubrí, me dio muy buenas sorpresas, me hizo llorar, me hizo reír, me hizo reflexionar. Y el que una caricatura o cualquier título para el caso logre toda esta gama de emociones en su público, habla muy bien de ella. Entonces, por favor, véanla, no se van a arrepentir, en serio. Número 4. El tráiler de su tercera temporada no podría describir mejor cómo es esta caricatura. Una caricatura así de inteligente solo tenía que ser así de tonta. Rick and Morty es un título que hoy por hoy es un estándar en lo que es la animación para adultos, en lo que es la animación de ciencia ficción, en lo que es simple y llanamente una muy buena serie. La caricatura es extremadamente completa. Está llena de comedia, está llena de acción, está llena de filosofía, está llena de corazón, que es lo más importante. Los momentos que son dramáticos, que son conmovedores. Hubo momentos en los que ver esta caricatura me ayudó mucho a hacer una catarsis de lo que me estaba pasando. Detrás de todo su cinismo, detrás de toda su violencia, de toda su asquerosidad, aunque esta caricatura ocupe muy llanamente la teoría de las cuerdas y de los universos alternos como un medio para llevar una vida llena de caos, al mismo tiempo es esperanzadora. Nos dice que a pesar de las decisiones que tomemos o no tomemos, podemos darle un giro a nuestras vidas. Que cuando nos caiga el 20, podemos crear un universo
en el que estemos con las personas adecuadas, en el que seamos felices, que está allá afuera, en ese vasto multiuniverso, hay un lugar que nos espera para ser felices. Yo referencié esta caricatura en momentos muy importantes de mi vida. Y lo hayan sabido o no apreciar, es algo de lo que me siento muy orgulloso. El final del capítulo de Unity es algo que me ayudó muchísimo. Y el hecho de también referenciarle esta serie a alguien que se metió en mi vida me hace pensar que hay un Impala que le dio felicidad a las personas que él quiere. Me encanta la frase de Rick Sánchez, que podemos gritar a todo pulmón ¡Gualobadobdob! Que parecerá que te estás divirtiendo, pero es un grito de guerra, es un grito de catarsis. Cuando sepan de alguien que les está gritando así, no lo ignoren. Se los digo en serio. Es uno de esos títulos que, sabiéndolo analizar y sabiéndolo ver con los ojos correctos, es un título que de ver que simple y llanamente les va a gustar. No dejen que en este universo sean esa persona que se perdió de esta serie. Número 3. Uno de los personajes de esta serie dijo algo que merecía ser dicho sobre su caricatura. Otra serie clásica de ciencia ficción cancelada antes de tiempo. Futurama es una muy buena serie que supo cómo combinar la comedia con la ciencia ficción, dándole un honesto tributo que lo mismo una divertida parodia. Sus historias completamente empáticas, con ese muy buen toque de crítica social, de observación. Siento que toca temas más humanos. Y eso, de manera personal, es lo que también me ha mantenido como fanático de esta caricatura. Por supuesto, el sarcasmo, el humor negro que maneja esta serie es lo que nos da toda una serie de ciencia ficción completa. Fue bueno ver que, a pesar de que se canceló después de 4 temporadas, sus fanáticos exigieron su regreso. Y no regresó como un reboot, sino como una excelente continuación de donde se había quedado. No perdió su identidad y, en todo caso, supo empujarse a nuevos límites, conservando muy bien su esencia. Y muy pocos títulos, ya sean caricaturas, series o películas, pueden darse el lujo de presumir de esto, que a pesar de que vayan avanzando, se mantengan fieles a sus orígenes, pero también experimentando nuevos terrenos. Por ratos la pasan en Fox, ya sea ver sus capítulos clásicos o los más recientes, cualquiera que escojan les va a dar una muy buena experiencia. El que regresara esta caricatura habla que es un concepto que la gente necesita y que disfruta. La recomiendo ampliamente. Los que saben de mí saben que este es uno de esos títulos con los que yo hablo con mayor cariño. Número 2. Este es un título que usa la expresión entretenimiento para toda la familia en el más estricto
sentido de la misma. Avatar, la leyenda de Aang, es un título legendario. Sabe cómo atrapar a la mayor cantidad de público y que les da lo que necesita. Tiene el dinamismo, los colores, la acción para mantener entretenido a los niños y una amplia y fuerte gama de reflexiones de vida para mantener pensando al público más adulto. Lo que salta a la vista y por lo que al principio a mí me atrapó fue por las dinámicas coreografías de pelea al más puro estilo de una película asiática. Y eso es algo que habla muy bien de esta caricatura, que tuvo el respeto al público para investigar y darles una historia muy bien pensada. Sabe cómo no poner etiquetas en el que los aparentemente malos son malos por el gusto de serlo, o los buenos son personas intachables y perfectas sin ningún tipo de defectos. Todas las partes que se enfrentan tienen sus propios puntos de vista que incluso son válidos, aun si pensamos que los malos son malos. La historia es divertida, es emocionante, es conmovedora, tiene momentos para todo. Y escuchar las reflexiones, completar los arcos narrativos de todos los personajes, el que lleguemos al final de esta caricatura, es toda una experiencia épica. Podemos visitarla varias veces y siempre nos va a dar una nueva reflexión, siempre nos va a dar una nueva frase, siempre nos va a hacer que incluso reflexionemos sobre nosotros mismos. Actualmente, esta caricatura está en Netflix. Si no la han visto, por favor, háganlo. Es una de las mejores experiencias multimedia que pueden ver. De verdad, la recomiendo ampliamente. Hola, soy el Cuicuinito. Si les gustó el video, regálenos un like, un comentario y compartan. Y sigan la instrucción de mi naricita. Adiós.